Agradecemos a todos ustedes esta asistencia al certamen regional Reina del Adulto Mayor Jalisco 2017. Sean todos bienvenidos. Agradecemos, por supuesto, a nuestros anfitriones. Queremos agradecer en este momento a nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua. Gracias por su presencia. Gracias también por abrir las puertas de este municipio para ser sede de esta bonita contienda. De igual manera, quiero agradecer al delegado regional del Sistema DIF Jalisco, licenciado José Bertín Chávez Vargas. Gracias, bienvenido. Nos acompaña el licenciado David Rosas Olivares, jefe de centros DIA DIF Jalisco. Agradecemos la presencia de Claudia Carrillo Valadez, coordinadora de eventos del adulto mayor DIF Jalisco. En esta ocasión, coordinando esta bonita etapa regional de la Reina del Adulto Mayor. Tenemos también a quienes tendrán la difícil tarea y representando cada uno de los municipios participantes, a quienes integran la mesa de jurado. Agradecemos a Guillermo Almejo Moreno, que viene representando el municipio de Zapotiltic. Destacamos la presencia como miembro del jurado de Gildardo Galindo de Haro, de Tolimán, Jalisco. Representando a Zapotlán el Grande, nos acompaña Andrea Quintero. Del municipio de Jilotlán nos acompaña la contralora Verónica Cuevas Bueno. Integrando la mesa de jurado del municipio de San Gabriel, Miguel Moreno Carmona. Del municipio de Zapotitlán, Jesús Israel Nava Solano. Como anfitriones de este municipio nos acompaña Ricardo Villalbazo Contreras. De Tecalitlán viene representando a la mesa del jurado María Guadalupe Barrios Partida. De Pihuamo nos acompaña María Dolores Martínez Mora. Y quienes estarán defendiendo el título esta tarde del municipio de Tuxpan, nos acompaña Omar Calvario. Queremos agradecer también a las presidentas y directoras de la región 06 Sur, a quien mencionaremos a continuación. De Jilotlán de los Dolores, la presidenta Idalia Chávez Contreras y la directora Lisette Berenice Sandoval Llamas. Gracias por su presencia. De Pihuamo nos acompaña su directora María Trinidad Mediana Álvarez. De San Gabriel, su presidenta Verónica Vizcaíno Álvarez y su directora Liliana Palafox Rodríguez. Gracias por su presencia. De Tapazula, en un
un momento más nos estará acompañando la presidenta María Margarita González. En este momento se encuentra presente la directora Ana Berta Chávez Coronado. Bueno, por ahí anda, corriendo, trabajándole duro. De Tecalitlán, agradecemos a su presidente Belia Contreras Contreras y a su directora Sandra Munguía Morfín. Gracias por su presencia. De Tolimán, nos acompaña su directora Erika Gabriela Gómez Preciado. De Zapotiltic nos acompaña su presidenta Teresa de Jesús Santiago Macías y su directora licenciado Sergio Elizondo Cárdenas. De Zapotitlán de Vadillo nos acompaña su presidenta María Hilda Murillo Galindo y su directora señorita Ana Del Martínez Zamora. Gracias a todas ustedes por su presencia. Bien, pues en este momento vamos a dejar con ustedes a nuestro presidente municipal como anfitrión de este evento, a nuestro señor presidente José Luis Amezcua Arias. Y quiero agradecer la presencia pues todas las reinas que hoy este centro de convenciones se siente, híjole, con tantas flores tan bellas. Tamazula se distingue por ser un municipio de mujeres hermosas, pero hoy veo que los demás municipios tienen mucho que dar a la región. Gracias, de verdad, por estar el día de hoy aquí. Gracias a estos 10 municipios. Y sé que todos ustedes vienen a apoyar a sus candidatas. Yo les deseo lo mejor. Deseo que hoy se vayan de Tamazula con un buen sabor de boca. Esta es su casa. Nosotros felices de tenerlos aquí. Agradecer a mi esposa Margarita González, gracias, que ha hecho un gran trabajo junto con Berta, que han trabajado intensamente para lograr muchas cosas en beneficio de la gente que menos tiene en este municipio. Yo quiero nada más decirles que para nosotros es muy importante realizar este tipo de eventos. Yo agradezco todo el apoyo que nos ha dado el DIF estatal. Quiero que le lleves un saludo a la señora Lorena, nuestro gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, que mucho nos ha apoyado aquí a este municipio y que estoy seguro que vamos a seguir haciendo cosas importantes. Gracias, Martín. Gracias, licenciado, por estar el día de hoy aquí. Gracias por acompañarnos y suerte para todos. Gracias. Esta primera etapa, ellas nos estarán contestando una pregunta. En base a la experiencia, en base a su vida propia, ¿qué es lo que pueden contar del noviazgo? Ella es María Guadalupe Bueno Cortés. Tiene 72 años y representa al municipio de Jilotlán de los Dolores. Y bueno, agradecemos a nuestro delegado Bertín también su colaboración para atender perfectamente a estas reinas. Muy bien, antes había mucho respeto sobre todo y mucho, pues sus papás nunca admitían esas cosas de los noviazgos, pero sobre todo si uno se daba a respetar, ellos lo respetaban muy bien. Yo sobre todo lo viví muy feliz, muy contenta siempre estuve, porque me di a respetar y me respetaban. Nunca me dijeron ni siquiera una broma, porque nunca lo admití. Y viví muy feliz. Que se escuche el aplauso para María Guadalupe Bueno Cortés, de Jilotlán de los Dolores. A continuación tenemos a María Isabel Rangel Isordia, de 90 años, representa al municipio de Piguamo.
Que se escuchen esas porras. Doña Chabelita, ¿y cómo vivió el noviazgo usted en su tiempo? Pues mire, mi noviazgo fue muy poquito. Fue cuando mucho un mes, porque él tenía una alcahuetita y ella me exigía que me fuera con él. Yo tenía 15 años. ¿Y la conquistó rápido? Pues sí, mire, rápido. Entonces. Muy bien. Él tenía 20 años. Que se escuche ese aplauso para la señora Chabelita. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, solo un mes, eso es amor. Felicidades a Chabelita, que se escuche fuerte el aplauso para esta gran reina de Pihuamo. Así. Bueno, muchas gracias, adiós. A continuación tenemos a María de Luz Larios Robles, de 76 años, es de San Gabriel. Que se escuche el aplauso de la gente de San Gabriel. Para mí fue una época muy bonita. Pero yo tuve mi primer novio de 20 años, porque era una niña de 20 años, jugaba y no tenía experiencia en nada. O sea, yo no quería ni que me dieran un beso porque pensaba que ya no era señorita. Entonces yo pues me cuidaba mucho y lo quería mucho, pero yo eso pensaba. Muy bonita la época de mi noviazgo. Porque duramos tiempo, me respetó mucho, pero quería casarse, pero yo no. Yo quería jugar. Entonces, pasó el tiempo y a los 20 años me vuelve a hablar y nos casamos y soy muy feliz. Ese gran aplauso para María de Luz de San Gabriel. Bien, les recuerdo, lo que se califica es carisma, simpatía, presencia, seguridad, presentación y contenido. Tamazula de Gordiano. La representa la señora Rosa Llamas Alcaraz. Tiene 69 años de edad. Y las porras de Tamazula se escuchan. Mi tiempo de noviazgo fue muy bonito, porque yo tuve novio hasta la edad de 18 años, porque anteriormente sus padres de uno no le daban la oportunidad de que saliera. La única intención que teníamos para venir aquí al centro a dar vueltas al jardín, y aquí era donde se conocía uno con los muchachos. Así es de que mi experiencia fue muy bonita y hasta ahorita sigo siendo feliz. Gracias. Que se escuche el aplauso para Rosa Llamas Alcaraz, representando nuestro municipio de Tamazula. De la tierra del mariachi, Tecalitlán, Jalisco, nos acompaña su reina María Teresa de Jesús Flores Álvarez. Ella tiene 66 años y que se escuchen las porras de Tecalitlán. Pues mi tiempo de noviazgo, aunque fue corto, pero lo viví muy bonito porque dialogábamos, hubo respeto y sobre todo amor. Pues nada más eso puedo decir. Fueron 8 meses de noviazgo, pero fue muy bonito. Muchas gracias. Saludos a todos. Que se escuchen esos aplausos.
para esta digna representante de Tecalitlán. La señora Tere de Tecalitlán. Y de Tecalitlán vamos a Tolimán. Nos acompaña su reina, Francisca Aviña Castillo. Ella tiene 66 años de edad. Que se escuchen los aplausos para la reina de Tolimán. Bien bonito, porque nada más tuve dos novios y al segundo me casé. Tuve 18 hijos, viví muy feliz mientras él estuvo conmigo, porque pronto Dios me lo quitó y me quedaron 9 hijos nada más. De esos 9 hijos tengo 16 nietos, de los que estoy encantada. Todos convivimos, todos me quieren, todos me ayudan y soy muy feliz. Gracias. Muy bien, bien por la señora Francisca Aviña de Tolimán. Felicidades. Ahora viene el municipio que defiende el título. De la ciudad de la fiesta eterna, Tuxpan, Jalisco. Nos acompaña su reina Victoriana Manríquez Fabián. Ella tiene 66 años de edad. Pues lo viví muy contenta, porque tuve unos padres muy comprensivos y había mucho respeto ahí en esa casa. Entonces la viví muy feliz y soy feliz hasta la fecha. Que se escuche ese aplauso, que se escuche. Y bueno, se nota que vienen del municipio de la fiesta eterna, porque siempre, siempre se dan a notar la gente de Tuxpan. Bienvenidos a nuestro municipio. Ahora pasamos al municipio de Zapotiltic. Nos acompaña su reina, María Socorro Ruiz Ortiz. Ella tiene 70 años de edad. Primeramente, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. El noviazgo para mí fue una experiencia muy grata, a la vez muy restringida, porque no teníamos la libertad como ahora. Vivíamos el machismo en todo su esplendor de nuestros papás. No teníamos suficiente tiempo para salir y conocer personas. Yo conocí a mi esposo en un noviazgo lleno de respeto y sinceridad. Muchas gracias. Y bueno, muy querida la señora Socorro también en su municipio. Y bueno, por supuesto, también agradecemos la labor de las porras. Ellas deben sentirse apoyadas y crean que con ese entusiasmo, crean que lo están. Vamos ahora a Zapotitlán de Vadillo. Nos acompaña su reina, Flavia Velasco Vicente. Ella tiene 97 años. Cuando estaba joven, siempre yo me comunicaba por medio de cartas o recados y los mandaba con algún chiquillo. Ya me contestaba el compañero, ¿verdad? Me contestaba la carta. Había mucha, teníamos mucho respeto con nuestros papás. Y ahora les digo a la nueva juventud,
que dialoguen para que no haya violencias, ¿verdad? Para que se terminen esas violencias. Les platico a la nueva juventud. Hagan, dialoguen ustedes para que no al rato mañana vaya a haber violencia entre la pareja. Así es lo que les puedo platicar. Y muchísimas gracias, Que se escuche el aplauso para la reina de Zapotitlán de Vadillo. Gracias por su respuesta. Para culminar con la primera fase de participación de estas hermosas reinas, vamos a Zapotlán el Grande. Nos acompaña su reina, Marta Pérez Gómez. Ella tiene 68 años de edad. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi noviazgo fue muy bonito. Al salir de una iglesia, se arrimó un caballero con un ramo de flores rojas y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo titubeé un poco y dije, pues bueno. Lo acepté como mi novio. Duramos 7 años de noviazgo. En aquel entonces no se tocaba uno ni la mano, mucho menos se daba un beso. No, para vida de casarse uno lo tenían que pedir los papás. Me pusieron otros 6 meses de plazo. Luego nos casamos. Dios nos mandó 4 hijos maravillosos, 2 hombres, 2 mujeres. Y hasta ahorita tengo 6 nietos. Lo negativo es que en su casa no me aceptaban, pero con el diálogo y el trato con su gente, entré a la familia. Gracias. Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para esta hermosa reina de la tercera edad, reina del adulto mayor, representando a Zapotlán el Grande, Marta. Bien, pues esta es la primera fase. Ya nos han respondido a una pregunta. Ya vimos el carisma de cada una de ellas. Que vaya que tienen carisma. Esa edad nada tiene que ver con en ocasiones estar deprimido o amargado. Podemos ver en las expresiones de estas hermosas reinas que disfrutan de su edad dorada. Y vamos a solicitar, se pongan de pie nuevamente, saluden, vamos a dar continuidad inmediatamente con la siguiente etapa. Gracias, ahí están sus reinas, sus dignas representantes de la belleza. Ahora díganos, ¿qué consejo puede dar usted a las nuevas generaciones para que tengan un noviazgo saludable y libre de violencia? Buenas tardes a todos. Yo les quiero decir que antes, cuando nosotros estuvimos, pues no había comunicación como ahorita, puro teléfono, puros mensajes. A nosotros, pues no. Ahorita yo les quiero dar un consejo de que pues vivan mejor, se porten mejor, porque ya nomás están chiquillas, ya luego se van con el novio, ya ahí quedaron, ya no estudiaron, ya no hicieron nada. Entonces yo les quiero decir a todas las jovencitas que están aquí, que logren su vida, que no se, pues que no la desperdicien, porque Dios nos la dio para disfrutarla, para vivirla, pero de una manera sana, no como ahorita, que ya nada más tantito crecen y luego ya, no, que ya se fue con el novio, no, que ya está embarazada. Y pues no, no es justo, porque antes, pues nosotros no, cuando vivimos esa etapa, pues no era así.
A nosotros ni la mano nos agarraban, no nos dejábamos que nos agarraran la mano. Ahorita ya nomás puros colgados y todos. Pues, yo les quiero dar este consejo. Gracias. Que se escuchen esas porras para Francisca de Tolimán. Con la reina de Tecalitlán, la señora Tere de Jesús Flores Álvarez. Que se escuchen las porras de Tecalitlán. Señora Tere, la pregunta para usted. ¿Qué consejos puede dar usted a las nuevas generaciones para que tengan un noviazgo sano y libre de violencia? Pues yo les aconsejaría que tuvieran mucho diálogo, que se respeten y pues también que se quieran mucho. Nada más eso. Muchas gracias. Que se escuche el aplauso para la señora Tere. A ver, mientras escuchan esas porras, vamos a llamar a la reina de Tuxpan, Victoriana Manríquez Fabián, reina de Tuxpan. Yo les doy el consejo de que tengan mucho amor, mucho respeto y mucha felicidad para que perduren. Gracias. Ahí está un consejo muy directo. Felicidad y amor. Gracias a nuestra reina de Tuxpan. Reina de la Edad Dorada 2017. Continuamos con Tamazula. Y le damos la bienvenida a su reina, Rosa Llamas Alcaraz. El consejo que yo puedo darle a todos los jóvenes es que se sepan respetar, que cada día se conozcan más, para que puedan salir adelante en su noviazgo y que también dejen un poco la tecnología a un lado, porque eso no les trae nada buenos, y que no cambien su mochila por una pañalera. Gracias. Que se escuche el aplauso para la señora Rosa Llamas Alcaraz. A continuación tenemos a nuestra reina de Zapotiltic, María Socorro Ruiz Ortiz. Buenas tardes. Para mí, pues que tengan respetos
hacia ambos para que su noviazgo dure largo tiempo y sea libre de violencia y dure largo tiempo el amor. Gracias. Que se escuchen los aplausos para la señora Soco. A ver, todavía nos faltan 5 participantes, pero yo quiero que ellas escuchen esas porras. La porra de Jilotlán de los Dolores. La porra de Piguamo. A ver, la gente de San Gabriel. Zapotitlán de Vadillo. La gente de Zapotlán el Grande. Si es por número de porra, si es por número de integrantes de su porra, pues yo creo que casi casi entre Zapotlán y Zapotiltic, más o menos, ¿verdad? ¿Y qué tal Tamazula, los anfitriones? Ahí está, muy bien, gracias por todo ese entusiasmo y por todo ese afecto que muestran para nuestras reinas. Continuamos con Zapotitlán de Vadillo y su reina, Flavia Velasco Vicente. Bueno, yo les puedo decir que dialoguen entre parejas para que no haya violencias entre ellos, que se comprendan, que se entiendan, para que no exista la violencia entre ellos y entre su familia. Ese es el consejo mejor que les doy yo a ellos. Gracias. Gracias, Zapotitlán de Vadillo. Gracias con su guapa reina, Flavia Velasco Vicente. A ver, queremos escuchar la porra de San Gabriel, porque viene su reina, María de Luz Larios Robles. En primer lugar, que se den a respetar, que se den mucho, mucho amor, pero siempre y cuando respetándose mutuamente, haciendo caso a los consejos de sus papás, no evitar las malas amistades. Y hay que dar mucho amor. Yo tengo mucho, mucho amor para todos ustedes. Porque ustedes saben que dando amor, porque uno es arquitecto de su propio destino. Y muchas gracias. Que se escuche ese aplauso para Lucita de San Gabriel. Un gran consejo: repartir amor, dar amor al máximo. A continuación viene la reina de Zapotlán el Grande. Ella es Marta Pérez Gómez. Yo les diría a los nuevos jóvenes que primero se preparen, estudien, conozcan a su pareja, pero que no se pidan la prueba de amor, porque hay muchos riesgos, enfermedades, y puede salir embarazada. Y si acaso saliera embarazada, que no lo aborten, que lo críen, que lo amen y que lo eduquen. Y si por algún motivo tienen alguna dificultad entre los dos, que la arreglen, pero que no oigan las criaturas, porque ellos son los que se dañan. Gracias.
Gracias a Martita de Zapotlán el Grande. Nuestra siguiente reina nos visita de Jilotlán de los Dolores, María Guadalupe Bueno Cortés. A ver, que no se deje de escuchar esa porra. Poquitos, pero con mucho ánimo. Pues que tengan mucha comunicación y que nunca dejen que les digan una broma de mal gusto y que les tengan mucho que se den a respetar para que las respeten, porque el respeto es todo. Muchas gracias. Ella es Lupita de Jilotlán de los Dolores. Y para finalizar, tenemos a Chabelita, la reina Chabelita de Piguamo. Que se escuche con entusiasmo. El consejo que les doy, que se amen bien y que se quieran, que no luego traten de quererse ir con el novio en cuanto apenas tienen 2 o 3 días de novios y ya se quieren ir con ellos. Y yo les diera un consejo, que siempre tengan el noviazgo más largo para que se conozcan bien, ¿verdad? Porque pues, yo eso es lo que dijera, porque... Y ahorita los noviazgos cortitos, ¿sabe? De pronto se dejan. Ya le digo. Muchas gracias, gracias. Salude a todos, a toda su porra. Gracias, ella es Chabelita. Bien, pues en este momento queremos solicitar al jurado, vaya haciendo la suma de los resultados. Vamos a conocer en un momento más quién será la reina regional del adulto mayor Jalisco 2017. Conoceremos también a 2 de sus princesas. Ellas son 10 participantes, así de que tendremos reina y 2 princesas. Mientras tanto, vamos a despedirlas con un fuerte, fuerte aplauso, caluroso aplauso, con sus porras, porque tenemos también la participación de la secundaria Gordiano Guzmán. En un momento más viene con ustedes. Thank you.
A continuación, vamos a dar la bienvenida a la reina regional 2016, es la señora Evangelina Montaño Vázquez, para quien pido un fuerte aplauso. Ella viene a hacer su última pasarela y a brindarnos su mensaje de despedida. Buenas tardes tengan ustedes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y agradezco a Dios antes que nada el haberme permitido participar como reina regional.
Le doy la bienvenida a nuestra reina estatal, la señora Lupita, que viene de Guadalajara. Me dio mucho gusto el verla aquí. De verdad estoy agradecida con todos ustedes, con todas las personas, mis compañeros que me apoyaron y que pues tuvieron a bien elegirme. ¿Qué les puedo decir? Me siento feliz, algo que de niña jamás pude participar en un evento como estos, tan grande, tan hermoso. Y quiero decirle a la juventud también que es algo tan bonito que tienen que aprender de los adultos mayores, que sí podremos darles un consejo, decirles cómo se puede caminar en la vida sin tener tanto tropiezo como lo hay ahora. De verdad, agradezco la presencia a todos ustedes, a todas las reinas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Y pues gracias a Dios por permitirme llegar a este momento. Y bienvenida a la nueva reina regional. No sé quién vaya a ser, pero bienvenida. De verdad, muchas gracias, se los agradezco. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Reina Regional 2016. Y mientras se siguen escuchando las porras, quiero invitar a nuestra Reina Estatal 2016, Lupita Huerta Olvera, por favor, que nos acompañe. Mientras tanto, ¿quién va a ganar? ¿Zapotiltic? ¿Zapotlán? A ver. Zapotitlán de Vadillo, Tamazula, Tecalitlán, San Gabriel. Bueno, pues una difícil tarea la que tienen los jurados en este momento. Ellos están realizando el conteo, la suma de esos votos nos dará el resultado final. El tan esperado resultado final en esta tarde, Reina Región 06 del adulto mayor. Vamos a ceder el uso de la voz a Lupita Huerta Olvera, Reina Estatal 2016, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarme en cuenta y participar en este bonito evento, muy bien organizado, con hermosas reinas, hermosas candidatas, que de alguna tendrá que salir hacia Guadalajara. Ser la reina estatal es una experiencia inolvidable. Tiene todas sus cosas positivas, desde la convivencia que nos llevan a Guadalajara. La señora saliente, la reina saliente, no podrá dejarme mentir. Nos pasamos una semana, como dicen los chavos, de pelos. Hicimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas, aprendimos a convivir con más adultos mayores, que hoy nos dicen de la edad de oro. Yo me he puesto a analizar por qué nos dicen de la edad de oro. Y he llegado a la conclusión que tal vez porque tenemos mucha juventud acumulada y la juventud tiene oro, entonces de ahí que nos digan de la edad de oro. Y qué bueno que se animen a seguir adelante en esa convivencia. El pertenecer a los grupos nos da una oportunidad de vida, de conocimientos, de convivencia, atrevernos a hacer muchas cosas a nuestra edad. Yo sé que todas somos abuelas y las que no, apoyamos a los hijos, a los sobrinos. Hay que dejar un poquitito ese espacio y regalarnos los momentos que nos vamos a los grupos de adultos mayores. Es un regalo de oro para nosotros. No lo olviden, tenemos que seguir con ese ejemplo para los próximos adultos mayores que vendrán. Que nos vean felices, con ganas de seguir viviendo. No estamos muertos, estamos aquí.
Muchas gracias. Felicidades a la nueva. Gracias, muchas gracias a nuestra reina estatal 2016. Y bueno, tenemos también una participación más de las autoridades que nos acompañan del Estado, del DIF del Estado. Mientras tanto, queremos invitar al licenciado David Rosas Olivares. Él viene del DIF Jalisco, es jefe de centros de día de DIF Jalisco. Para quien pido un fuerte aplauso, él viene representando al sistema DIF de nuestro estado como máxima autoridad. Así de que damos la bienvenida al licenciado David para que también dirija su mensaje. Señor presidente José Luis Amezcua, muchas gracias por recibirnos. De verdad, muy agradecido. Presidenta Margarita González, felicidades. Un gran evento en este municipio tan bonito, tan bello que es Tamazula, y en este escenario espectacular, de verdad. Muchas felicidades, señora presidenta. Gracias por recibir este evento. Es importante reiterar que todos debemos de trabajar por nuestros adultos mayores. El día de hoy, con este evento, vemos el compromiso institucional. Vemos a la máxima autoridad del municipio aquí presente, a la señora presidenta del DIF, aquí también, a las presidentas directoras de cada uno de los municipios que hoy traen a su reina a este evento. Ese es el compromiso institucional que tenemos que mantener día con día. Pero necesitamos del apoyo de las familias, necesitamos el apoyo de toda la sociedad. Muchas felicidades a nuestras candidatas. Muchas felicidades a nuestras reinas salientes, pero yo les quiero decir algo. El trabajo apenas inicia, no porque dejen de ser reinas, no porque una sea la ganadora, digan, pues ya acabé. No, al contrario, quienes deben de guiarnos en esa cultura a favor del adulto mayor son precisamente ustedes, reinas y candidatas el día de hoy. Ese es el trabajo que tienen que hacer en este año de reinado, y después, ya como un adulto mayor más, continuar, seguir enseñando a los que venimos atrás que ser adulto mayor es una etapa maravillosa de la vida. Por favor, señora Lupita, señora Evangelina, vamos a coronar a la siguiente princesa. A ver, las porras de Piguamo, porras de Tamazula, de Zapotlán el Grande, de Tolimán, de Tuxpan, de Zapotiltic, todas las porras juntas. Zapotitlán, Tecalitlán, Ciudad Guzmán, la legendaria Zapotlán el Grande, la gente de Gilotlán, que no se me duerman, la gente de Piguamo. Princesa regional, región 06, Jalisco 2017. Este título corresponde a la reina Rosa Llamas Alcaraz, representando al municipio de Tamazula. Que se escuche el aplauso. Los anfitriones tienen princesa. Y bueno, le remueven en este momento la corona que obtuvo en el municipio, para ponerle este triunfo más en su vida como princesa región 06 del adulto mayor 2017. A continuación, vamos a pedir al delegado Bertín, licenciado Bertín, y el licenciado David,
para que nos hagan favor de distinguir otra princesa más que mencionaremos. A ver, esas porras. ¿Quién tiene el título de princesa? Este título corresponde al municipio de San Gabriel, María de Luz Larios Robles. Por favor, licenciado David, licenciado Bertín, háganos el favor de distinguir a esta princesa. A ver, Zapotitlán de Vadillo. A ver, Zapotiltic. A ver, Zapotlán el Grande. Tuxpan, Tolimán, Tecalitlán, Tamazula, San Gabriel, Piguamo, Jilotlán de los Dolores. Felicitarles a todos nuestros adultos mayores que nos visitan ahora en Tamazula y también a los adultos no tan mayores que nos visitan en este bonito municipio. Gracias por todo ese entusiasmo mostrado. Las reinas de Tamazula, nuestras reinas de la tercera edad, también aquí presentes. Reina, región 06 del adulto mayor 2017, corresponde a Marta Pérez Gómez de Zapotlán el Grande. ¡Que se escuche esas porras de Zapotlán! Y bueno, mucho entusiasmo las señoras, ¿eh? Mucho entusiasmo. Nuestro presidente José Luis Amezcua, nuestra presidenta Margarita González, le hacen esta merecida, muy merecida distinción. Claro, la simpatía, la elegancia, la mostraron las 10 participantes. Pero gracias a esa labor meticulosa, ese buen ojo de nuestro jurado, hoy tenemos a nuestra reina regional en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, Jalisco. Y bueno, les recuerdo que hubo un representante de jurado por cada municipio, así es de que ellos optaron porque nuestra reina región 06 del adulto mayor fuera concedido este honor a nuestra reina Marta Pérez Gómez. Cabe mencionar también que el jurado no vota por su municipio. En este caso, el representante de Zapotlán el Grande no tuvo oportunidad de haber votado por su candidata. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos y estoy feliz. Gracias a mi familia que me acompañó, a todos ustedes los personajes, a las personas que vienen conmigo de Ciudad Guzmán, a la señorita que representa a Ciudad Guzmán, a todos. Gracias y Dios los bendiga. Gracias a ustedes, gracias. Felicidades.